Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Urraca, director del blog cómo-conquistarunamujer.com. En el video de hoy veremos cómo conquistar chicas, los principios. ¿No logras conseguir novia? Tal vez debas reconfigurar tu juego de cortejo. ¿Por qué es tan importante el cortejo? Es una provocación. Es la tensión sexual que estremece la relación. Es un jugueteo divertido. Te mantienes centrado porque debes ser divertido e ingenioso para activar la chispa. También crea el deseo y la necesidad en su mente. Ella coquetea contigo porque se emociona y quiere estar contigo. La verdad es que la mayoría de los hombres no tienen idea de cómo conquistar chicas. Y lo hacen de una forma que los hace perder su misterio. Quieren entregarlo todo en un instante. Para conquistar chicas, conviene ser un gran conquistador, lógicamente. Requiere un poco de práctica. Cuando cortejas no debe ser muy sutil, porque podrías no llegar a tu objetivo o ella podría malinterpretarte. Si tu coqueteo no logra el objetivo, quizás se deba a que no te has esforzado lo suficiente o no tienes suficiente práctica. Si no sabes conquistar por naturaleza propia, debes aprender, porque el coqueteo debe ser divertido, no incómodo. Aprender a cómo conquistar chicas toma tiempo y te tropezarás algunas veces, pero con práctica y aprendiendo de tus errores podrás crear un maravilloso juego de conquistas. Una vez que entiendas el coqueteo, se te abrirán todo tipo de puertas. Ahora revisemos ciertos pasos que debes recordar cuando estés creando tu plan de cortejo. Y así puedas saber cómo conquistar chicas con más efectividad. 1. La conquista relajada. Cuando estás relajado, estás tranquilo y no estás desesperado buscando. Podrás responder como un tipo equilibrado que al mismo tiempo puede ser divertido. Esto provoca que las mujeres se sientan seguras a tu lado. Anotaste puntos y podrías terminar yéndote a casa con ella si logras su confianza. Evita ser muy evidente en tu cortejo. No digas las cosas obvias que se dicen durante la conquista. ¿Qué significa exactamente esto? Vamos con un ejemplo. Una forma aburrida, normal de un hombre hablar con una chica. Bueno, la chica. Ella dice, me gustan las hamburguesas, es mi plato favorito. Ejemplo, tú le dices, deberíamos ir a comer hamburguesas algún día. ¿Funciona? Puede ser, pero también es una respuesta obvia y no hay bromas divertidas ni emoción, ¿verdad? Te enseñaré una mejor forma. La chica te dice, me gustan las hamburguesas, es mi plato favorito. Tú le dices, depende. ¿Las de Burger King? Porque mis hamburguesas son mucho mejores. Podría hacer algunas para que las pruebes. Esto le pone algo de humor al coqueteo. También podrías decir, tengo unas hamburguesas congeladas en casa que podríamos ir a hornear si lo deseas. Esto le pone algo de humor al coqueteo. Aquí le estás pidiendo una cita, pero siendo divertido. La chica te dice de nuevo, me gustan las hamburguesas, es mi plato favorito. Y tú le dices, ¿cómo te sentirías cocinando hamburguesas para alguien que acabas de conocer? De nuevo, amigo, diversión y juegos en el coqueteo. ¿Me estás siguiendo? A las mujeres les gusta un buen reto, por lo que resulta útil ser relajado aquí. Atiéndeme, es que tú seas relajado. No te apresures a hablarle al oído. Déjala que siga tratando de adivinar quién eres. Trata de ser un rompecabezas que debe ser armado. Recuerda, si no hay reto, no hay diversión. Si eres relajado, te presentas como confidente, es decir, como un tipo confiado. De pronto te vuelves más sexy, más atractivo, más intrigante. Otro punto es que debes ser elusivo. Sé misterioso, no reveles mucho sobre ti. Deja que ella se esfuerce en tratar de descubrir cómo eres. El problema que tienen los hombres al cortejar es que dejan el conejo fuera del sombrero, lo dicen todo. Se desenmascaran muy rápido, hablan demasiado cuando realmente deberían retroceder
y esperar a que ella dé el próximo paso. Digamos que coqueteas con alguien que parece estar interesada. No hay apuro en soltarle toda la historia de tu vida. Ya lograste su atención. Aprende a ser paciente y deja que la conversación y la diversión fluyan por cuenta propia. Lo sé, todo esto requiere práctica, práctica, y no sucederá de la noche a la mañana. A veces hablas demasiado porque estás reprimido. Tienes tantas cosas por decir, pero nadie que te escuche. Y cuando encuentras a alguien que te presta atención, hablas y hablas y hablas. Guarda esos sentimientos iniciales y diviértete. Hazlo con la idea de que tienes a alguien que habla alegremente contigo y lo está disfrutando. Por último, 3. Establece límites. El tiempo lo es todo. Si no estás atento al límite de tiempo, podrías arruinar todas tus posibilidades. Dependiendo de cómo marcha tu cortejo, no te extiendas mucho. Te hará ver necesitado. Volviendo al punto de la evasión, eso es lo que debes de ser, evasivo. Aparenta tener otro compromiso o tener que atender una llamada. Si coqueteas durante mucho tiempo, darás la impresión de que estás desesperado por ella y podrías terminar asustándola con tu apariencia necesitada. Ninguna mujer quiere un hombre necesitado. Debes de ser capaz de interpretar el lenguaje corporal y la situación general. Si la conquista va muy bien, podrías intentar salir con un trofeo y obtener su número, su nombre, todo esto antes de irte, para continuar una charla futura. En conclusión, el aprender a cómo conquistar chicas es un proceso simple, pero que debes de trabajarlo. No te digo fácil, sí simple. Tienes que trabajarlo, aprenderlo, aplicarlo y ser perseverante y siempre seguir aprendiendo. Y si te gustó esta breve información que te brindé, tengo muchísimo más para ti. Si de verdad te interesa seriamente transformar tu vida y alcanzar el éxito total con las mujeres, entonces visítanos hoy en como-conquistarunamujer.com para que aprendas los primeros pilares para atraer mujeres en el menor tiempo posible, que es fortaleciendo tu personalidad, fortaleciendo tu confianza, pues esta es la base de todo hombre exitoso con las mujeres. Haz clic ahora en el enlace que ves aquí abajo en la descripción de este video y descarga hoy nuestro libro totalmente gratis, donde te enseñaremos también muchísimos secretos sobre seducción y persuasión de chicas. Por tu éxito conquistando, chicas hermosas, se despide tu amigo Andrés Orraca de como-conquistarunamujer.com. Hasta otro video. Chao.